Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Undertale. Perdonad, a partir de hoy en los capítulos siguientes, porque tengo la voz hecha una auténtica mierda. Estoy resfriado, pero no sabéis cuánto. Y voy a intentar no toser. Estoy con las lágrimas saltándome al hablar, porque me duele al hablar incluso. O sea que, si no os importa, voy a intentar hablar lo mínimo posible en el capítulo de hoy. Obviamente voy a seguir haciendo comentarios, pero no va a ser un gameplay, o sea, no va a ser un gameplay totalmente hablado, pero tampoco va a ser un gameplay vacío de comentario. Vamos a ir a... Madre mía, no me acostumbro todavía a la voz esta, ¿eh? A hablar con Papyrus. Así que has vuelto para tener esa cita conmigo. Te lo debes de tomar muy en serio. Te tendré que llevar a un lugar muy especial. Un lugar donde me gusta pasar la mayoría del tiempo. Vamos a ver. Al bar, seguro. Uy, la biblioteca no es. Va a ser al bar. ¿A dónde vas? ¿Es a la biblioteca? No, no es a la biblioteca. ¿A dónde me llevas? A su casa. Vaya. Muy bien, vamos a entrar, a ver. ¿Se está duchando? Espérate. Esta es la roca mascota de mi hermano. Siempre se olvida de alimentarla. Como de costumbre, tengo que hacerme responsable. La roca está cubierta de confites. Vale. Esta es la cocina. Mi hermano siempre sale para comer, pero recientemente intentó hornear algo. Era como un quiche, pero lleno de una sustancia dulce que no era huevo. ¡Qué absurdo! Vale, vamos a ver. Impresionado, he aumentado la altura del fregadero. Ahora debajo caben más huesos. Echa un vistazín. Vale. Está comiendo los huesos el perro. ¿Qué? ¡Atrapa a ese canino entrometido! ¡Maldición! Vale. ¡Sans! ¡Deja de plagar mi vida con música incidental! ¡Bienvenido a mi pintoresca casa! ¡Pásalo bien y tómate tu tiempo! Bueno, no hay nada más aquí, olvídalo. La nevera que tienes. ¡Ajá! ¿Interesado en mi museo de comida? Por favor, contempla mis artes culinarias. La mitad de la nevera está llena de recipientes, todos etiquetados espagueti. Lo único que tiene la otra mitad es una bolsa de patatas vacía. ¿Y ahí qué tienes? ¡Ello es la papelera! No dudes en visitarla cuando quieras. ¡Qué romántico! Es un calcetín sucio con una serie de notas pegadas en él. ¡Sans! ¡Recoge tu calcetín, por favor! ¡Va! ¡No lo vuelvas a dejar aquí! ¡Llévatelo! ¡Va! ¡Lo has movido 2 centímetros! ¡Llévatelo a tu habitación! ¡Va! ¡Y no lo vuelvas a traer! ¡Va! ¡Sigue aquí! ¿No has dicho que no lo volvería a traer a mi habitación? ¿Que no lo voy a traer a mi habitación? ¡Olvídalo! ¡Oh! ¡Es mi programa favorito! Dice, atentos a un nuevo programa, MTT. ¿Qué? Normalmente es mejor que esto. Solo es un episodio malo, no me juzgues. Tocas el sofá, haz un sonido tintineante. Encuentras un montón de monedas sueltas dentro del sofá. Has conseguido 20 de oro, oye, pues mola. Es un sofá viejo y blando. Es un libro de chistes. Miras dentro. Uf, no sé si atreverme, ¿eh? Venga, vamos. Dentro del libro de chistes hay un libro de física cuántica. Miras dentro. Dentro del libro de física cuántica hay otro libro de chistes. Miras dentro. Hay otro libro de física cuántica. Decides parar. Muy bien. Vamos a ver la habitación. Esa es mi habitación. Si has terminado de mirar alrededor, podríamos entrar y hacer lo que la gente hace en las citas. ¿Entras? Sí, no. Venga, sí. Vamos a hacer lo que la gente hace en las citas. Espérate, antes de nada, vamos a salir otra vez. Vamos a ver el hueso este. Una imagen clásica. Siempre me recuerda que es importante en la vida. Los huesos. La puerta está cerrada. Vale, espérate, voy a hablar con él antes de meterme. Bienvenido a mi pintoresca casa. Pásalo bien y tómate tu tiempo. Vale, lo mismo de antes. Pues ahora vamos a entrar aquí a hacer lo que la gente hace en las citas. Oye, esos son todos los ataques que he usado en ti. Grandes recuerdos, ¿eh? Parece que fue ayer, aunque básicamente acaba de pasar. Vale, espérate, que lo acabo de dar sin querer. No, quita, hombre. Esta es la cama. Esto es mi cama. Si alguna vez voy a la superficie, me gustaría conducir por una larga carretera. Viento en mi pelo, sol en mi piel, pero si no tienes pelo. Claro, que eso solo es mi fantasía. Así que en su lugar, piloto mientras dormito. Vale, a ver los muñecos. Ah, sí, figura de acción. Una gran referencia a escenarios de batallas teóricos. ¿Cómo es que tengo tantas?
Bueno, digamos que son de un hombretón feliz que le gusta sorprender a la gente. Sí, eso es. Santa. Vale, aquí tenemos. ¿A qué es bonita esa bandera? Undine la encontró en la bahía. Creo que es del mundo humano. Vale, ya sé de qué estás pensando. ¿Por qué una bandera humana? ¿Tendría un esqueleto guay en ella? Bueno, tengo una teoría. Creo que los humanos deben de haber descendido de los esqueletos. ¡Niejejeje! Es el libro de uno de mis favoritos. Ese libro. Construcción de puzzle para mentes críticas. El libro azulado es otro de mis favoritos. Cucutrás con conejito pomposo. ¡Hostias! Esto tiene una pinta un tanto sospechosa, ¿eh? El final siempre me pilla. Internet, soy bastante popular ahí. Solo me faltan 12 seguidores para alcanzar un número de 2 cifras. Por supuesto, debo pagar el precio de la fama. Un troll celoso está acosando a mi persona online, enviándome chistes malos con una letra ridícula. El navegador de internet del ordenador está abierto en una red social. Y aquí tenemos una puerta. ¡No hay esqueletos dentro de mi armario! Excepto yo, a veces. Mira dentro del armario. Sí. Hay ropa colgada de forma ordenada. Vale. Pues, si ya lo has visto todo. ¿Quieres empezar a salir? ¿Empezar a salir? Sí. Vale. ¡Que empiece la cita! ¿Qué? ¡Es un combate! ¡Que empiece la cita! ¡Aquí estamos! ¡Saliendo! ¡Es la primera vez que hago esto! ¡Pero no pasa nada! Ya que... preparado, usa varias letras en mi nombre. De mi nombre. He pillado un libro de citas oficial de la biblioteca. Estamos listos para pasarlo genial. ¡Veamos! Paso 1. Pulsa la tecla C en tu teclado para ver el HUD de citas. ¡Vale! ¿Qué es esto, tío? Déjate llevar. Cáspita, me siento muy informado. Población, mar... un radar, crimen... ¿Qué es esto? Creo que estamos listos para el paso 2. Paso 2, pídele salir. Ejem. Humano, yo, el gran Papyrus, saldré contigo. Venga, sí. ¿En serio? ¡Cáspita! Supongo que es hora del paso 3. Paso 3, ponte ropa bonita para demostrar tu interés. Un segundo. Ponte ropa. Esa bandana en tu cabeza. ¡Llevas ropa ahora mismo! No solo eso. Antes también llevabas ropa. ¡No! ¿Podría ser? ¿Has querido salir conmigo desde el principio? ¡Sí! ¡No! ¡Lo has planeado todo! Las citas se dan mejor, se te dan mejor que a mí. ¡No! ¡Tu poder de pareja! ¡Nie! ¡Nie, jeje! ¡No creas que me has superado! Ahora, tensión, ¿qué me cuentas? Yo, el gran Papyrus, nunca he sido superado a la hora de salir y nunca lo seré. Puedo seguirte el ritmo sin problema. Verás, yo también puedo llevar ropa. De hecho, siempre llevo mi vestimenta especial debajo de mi ropa normal, por si acaso alguien me pide salir. Observa. Chico, tío, o sea, chico cool. Nie, ¿qué opina de mi estilo secreto? Me encanta. ¡No! ¡Un cumplido genuino! ¿Y aumenta mi poder de pareja? Sin embargo, no entiendes el poder oculto de este traje. Por tanto, lo que acabas de decir es inválido. Esta cita no continuará más, a menos que encuentres mi secreto. Pero eso no pasará. Muévete e inspecciona con Z. Las almas humanas son fuertes, son más fuertes de las que las de monstruo. Pero las suelas de nuestro calzado, por otra parte, son más o menos iguales. Esta camiseta antes no decía cool, pero la mejoré. Consejo de experto, toda la ropa se puede mejorar así. ¿Mi gorra? ¡Mi gorra! ¡Mi gorra! ¡Niejeje! Bueno, has encontrado mi secreto. Supongo que no tengo elección. Es un regalo. ¡Un regalo solo para ti! Abrirlo. ¿Sabes lo que es esto? ¡Espaguetis! Esto es lo que estás pensando, ¿verdad? ¡Claro! Pero, oh, te equivocas. Esta no es una pasta cualquiera. Es un trabajo de artesano. Espagueti sedoso, macerado en un barril de roble y luego cocinado por mí, maestro chef Papyrus. Humano, es hora de acabar con esto. De ninguna manera esto se prolongará más. Comer.
le das un pequeño mordisco. Arrugas la cara en un acto reflejo. El sabor es indescriptible. ¡Qué expresión tan apasionada! Debes de adorar mi cocina. Y por ende, a mí. Puede que incluso más que yo. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¿Qué cojones ha pasado, tío? Humano, queda claro. Estás locamente enamorado de mí. Todo lo que haces, todo lo que dices, todo ha sido por mi bien. Humano, quiero que tú también seas feliz. Es hora de que exprese mis sentimientos. Es hora de que te diga, yo, Papyrus, yo, vaya, ¿soy yo o aquí hace mucho calor? Oh, diantres. Humano, yo, lo siento, no me gustas como yo te gusto a ti. Románticamente, digo. Es decir, lo he intentado de veras. Pensaba que porque coqueteaste conmigo, tenía que salir contigo. Y entonces, en la cita, los sentimientos florecerían. Sería capaz de igualar tu pasión por mí. Lamentablemente, yo, el gran Papyrus, he fracasado. Me siento igual que antes. Y al salir contigo, te he arrastrado más profundo en tu intenso amor por mí. Una oscura prisión de pasión sin escapatoria. ¿Cómo he podido hacerle esto a mi querido amigo? ¡No! ¡Espera! ¡Eso está mal! ¡No puedo fracasar en nada! ¡Humano! ¡Te ayudaré en estos tiempos difíciles! ¡Seguiré siendo tu amigo guay! ¡Y actuaré como si nada de esto hubiera pasado! ¡Después de todo, tú eres genial! ¡Sería trágico perder tu amistad! ¡Así que por favor, no llores porque no vaya a besarte! ¡Más que nada, porque ni siquiera tengo labios! ¡Y oye! ¡Algún día encontrarás a alguien tan grandioso como yo! ¡Bueno, no! ¡Eso no es cierto! ¡Pero te ayudaré a encontrar al que ocupe el segundo puesto! ¡Y jejeje! ¡Madre mía, tío! ¿Pedrick da el ratón? ¡Oh! ¿Y si necesitas contactar conmigo? ¡Toma mi número de teléfono! ¡Puedes llamarme cuando quieras! ¡Platónicamente! ¡Bueno! ¡Debo irme! ¡Y jeje! ¡Vale! ¡Y se ha ido! ¡Y me ha dejado aquí solo! ¡Vamos a ver si podemos abrir la puerta a esta hora! ¿La puerta está cerrada? ¡Vale! ¡Pues no hay mucho que hacer! Y si venimos por acá, aquí tampoco estará, ¿no? No, aquí tampoco está. Pues nada, nos vamos ya. Madre mía, la que se ha liado. Aquí no se puede entrar, ¿no? Está cerrado por dentro. Pues continuamos entonces, chicos. Madre mía, qué liada, tío, de verdad. A ver, continuamos por aquí. Se va el hielo, parece. Y aquí es una zona nueva. Aquí ya no he estado nunca, ¿vale? ¿Qué hay aquí? Son piedrecitas, pero no hay mucho que hacer. ¿Habrá que seguir el hielo? Vale, pues me va a hacer que no voy a poder, porque se va para arriba. Y yo tengo que seguir por aquí. Bueno, nuevos personajes, vamos a ver quién es este. ¡Ey! ¿Te has escabullido también para ir a verla? ¡Alucinante! ¿A qué es la más guay? Cuando sea mayor, quiero ser como ella. Oye, no les digas a mis padres que estoy aquí, jaja. Vamos a ver, esto es una flor eco. Repito lo último que yo, una y otra vez. Esto es una flor eco. Repito lo último que yo una y otra vez. Y si hablase esto, vale, estaré listo cuando tú lo estés. Vale, igual es que no. Vale, estaré listo cuando tú lo estés. Bueno, vamos a guardar aquí la partida. Estoy de agua fluyendo, te llena de determinación. Guardar la partida. Y vamos a hablar con Sans. ¿Qué? ¿Nunca has visto a un tío con dos trabajos? Por suerte, dos trabajos significa el doble de descansos requeridos. Me voy al bar de Grillby. ¿Te apuntas? Venga, vamos. Bueno, si insistes, tendré que abandonar mi puesto un momento. Por aquí, conozco un atajo. Un atajo rapidito, ¿eh? ¡Hola a todos! ¡Ey, Sans! ¡Hola! ¡Sans! ¡Saludos, Sans! ¡Oli! ¡Sansi! Oye, Sans, ¿no habías venido a desayunar hace unos minutos? Nah, hace como media hora que no desayuno. Debes de estar pensando en el almuerzo. ¿What? Ven, ponte cómodo. Ups, cuidado con dónde te sientas. Algún que otro rarito le gusta poner cojines pedorretas en las sillas. En fin, vamos a pedir. ¿Qué te apetece? ¿Patatas o hamburguesa? Yo creo que patatas porque había patatas en su nevera. No sé, igual así le caigo mejor. Oye, eso suena estupendo. Grillby, ponnos una doble ración de patatas. Y dime, ¿qué opinas de mi hermano?
bla, ¿mola o no mola? Mola. ¡Claro que mola! Tú también molarías si llevaras ese traje todos los días. Solo se lo quitaría si fuera absolutamente necesario. Oh, bueno, al menos lo lava. Y con eso quiero decir que lo lleva puesto en la ducha. Ahí están las patatas. Aquí viene el papeo. ¿Quieres ketchup? ¿Sí? ¿No? Sí. ¡Que aproveche! Inclinas el ketchup. La tapa se cae y todo el ketchup de la botella cae en tu comida. ¡Ups! Olvídalo. Puedes tomar mi plato. De todas formas, no tengo hambre. En fin, mole o no, debe admitir que Papyrus se esfuerza mucho. Como sigue tratando de ser parte de la Guardia Real, un día fue a la casa de la líder de la Guardia Real y le rogó que le dejara entrar a la guardia. Por supuesto, le cerró la puerta porque era medianoche. Pero al día siguiente, despertó y vio que él seguía ahí. Al ver su dedicación, decidió entrenarlo como guerrero. Aún es un trabajo en progreso. Oh, sí, quería preguntarte algo. Vamos a ver, ¿qué vas a contar? ¿Has oído hablar de una flor parlante? Sí. Así que lo sabes todo. La flor Echo. Ah, no, no esa. Están por toda la marisma. Diles algo, y lo repetirán una y otra vez. ¿Que a qué viene esto? Bueno, Papyrus me contó algo interesante el otro día. A veces, cuando no hay nadie alrededor, aparece una flor y le susurra cosas. Cumplidos, consejos, ánimos, predicciones. Raro, ¿eh? Alguien debe de estar usando una flor eco para gastarle una broma. Mantén los ojos abiertos, ¿vale? Gracias. ¿Vale? Tendré en cuenta lo de la flor eco. En fin, ese descanso ha durado lo suyo. No puedo creer que me arrastraras del trabajo tanto tiempo. Oh, por cierto, estoy pelado. ¿Puedes pagar la cuenta? Solo son 10.000 de oro. ¿What? Sí, es broma. Grilby, ponlo en mi cuenta. Por cierto, iba a decir algo, pero se me ha olvidado. Ah, genial, ¿eh? Muy bien eso. De querer decir algo y después no decírmelo. Pues nada, tenemos que volver otra vez para allá. Esta vez... Vamos a ver si estaba, si te ha puesto esta abierta ahora. No, sigue estando cerrada. Pues nada, nosotros continuamos. Y volvemos otra vez al camino. Madre mía, cómo tengo la voz, ¿eh? Cómo me duele la garganta. Espérate, ¿y esto? ¿Se podrá saltar al hielo? ¿Te imaginas? No, no me imagino. No me lo puedo imaginar. ¿Por qué hay una parte aquí justamente? Justo aquí, donde no se ve absolutamente nada. ¿Habrá algo oculto? No creo, ¿no? Espero que no. Pues si no, ya me lo he saltado. Vamos a ver. Tenemos la flor eco otra vez. Todo lo que ha sentido en mi vida es explicar la flor eco. Nadie puede saberlo. Ok, vamos a guardar otra vez. Perfecto. Volvamos a quedar alguna otra vez. Vale, pero ahora no. Esto es una caja. Pueden meter o sacar un objeto. ¿Pero por qué lo harías? ¿No puede usar un objeto cuando está en la caja? Sinceramente, alguien que odia las cajas. ¿Usar la caja? Sí. Vale, voy a ponerme un caramelo monstruo aquí. Y otro más por si las moscas. Y tengo 4 espacios todavía. Así que, por si tuviera que curarme, ¿no? Vale, creo que... Espérate, vamos a bajar por aquí un momento. Pues quiero asegurarme de una cosita. Mira, aquí tenemos una flor. Juro que vi algo tras el agua que corre. Juro que vi algo tras el agua que corre. O sea, que hay algo en la otra parte de la cascada. Espérate. Es una pista. Oh, vamos a ver. ¡Ay! ¡Oh! Vamos a desactivar esto y esto. Hay un tutú tirado en el suelo. ¿Lo tomas? Tomar. Has conseguido el tutú viejo. Vale, vamos a ver en objetos. El tutú viejo. Información, tutú viejo, armadura de defensa 10. Por fin una pieza de armadura protectora. Vale, pues nos la vamos a colocar. Usar. Está equipado el tutú viejo. Por lo tanto, el otro objeto que tengo por aquí, la bandana masculina, que daba 7 de defensa, pues ha sido usada bastante. Tiene abdominales dibujados. No me interesa, ya tenemos algo que nos va a defender mucho mejor.
Vale, y ahora voy a usar la caja para guardar la bandana aquí dentro. Perfecto, vamos a continuar. De acuerdo, seguimos por aquí. ¿Habrá algo aquí? ¡Eh! ¿Y eso? Hola, Undine. Aquí estoy con mi informe diario. Respecto a ese humano del que te he hablado antes. ¿Eh? ¿Si luché contra él? Sí, por supuesto que sí. Luché contra él valientemente. ¿Qué? ¿Si le capturé? Bueno, no. Lo intenté duramente, Undine, pero al final fracasé. ¿Qué? ¿Vas a tomar el alma del humano tú misma? Pero Undine, no tienes que destruirle. Verás, verás. Entiendo. Ayudaré en todo lo que pueda. Oh, no. Papyrus vuelve a ser malo. Oh. ¿Me ha visto? Oh, Dios mío. Vale, no se ha dado cuenta todavía. Pero supongo que tendré que terminar luchando contra él. Vale. ¡Eh! ¡Había un tío ahí también! ¡Ey! ¿Has visto esa manera en la que te miraba? ¡Eso! ¡Ha sido alucinante! ¡Qué celoso estoy! ¿Qué has hecho para atraer su atención? ¡Jaja! ¡Venga! ¡Vamos a ver cómo le da palizas a los malos! ¿Qué? Un sentimiento de pavor se cierra sobre ti, pero permaneces determinado. ¿Vale? ¿Qué por aquí? Cuando cuatro semillas puente se alineen sobre el agua, estas florecerán. ¿Cómo cuando se alineen sobre el agua? Ajá, las cojo y las tiro entonces. Esto por acá y esto por aquí. Y crear un puente, porque claro, son semillas puente, ¿cómo no? Espérate, antes de nada vamos a mirar aquí. ¿No hay nada? No. Batalla. Aarón entra flexionando. Me gustaría matarlo esta vez. Pulsa Z. Vamos, el agua está buena. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Vale, uff. Aarón te salpica de forma juguetona. Vale. No hace falta un traje de baño. Vale. ¿Por qué lo tengo que matar? Pues para poder seguir con la ruta neutral. En este caso, pues de vez en cuando tengo que matar a alguno. Aarón suda balas, literalmente. Vale, le hago 42 y le queda solamente un ataque más. Vale, perfecto. Luchar. Perfecto. Has ganado, consigue 52 puntos de experiencia y 25 de oro. Tu nivel ha aumentado. Vale, bien. ¿Qué hay en el cartel aquel, tío? Voy a ir apagando todas las cosas estas, ¿eh? Si se comete un error, el capullo campana puede devolver la semilla a su sitio. Ajá. O sea que ahora mismo. Uno. Dos. Ah, pues no es lo que yo pensaba que iba a hacer, ¿no? Espérate, vamos a darle aquí al capullo campana. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Vale. Ring. Hola, al habla Papyrus. ¿Cómo he conseguido este número? Ha sido fácil. He marcado números al azar hasta acertar. 10GG. Así que, ¿qué llevas puesto? Pregunto de parte de una amiga. Dice que te ha visto llevando un tutú polvoriento. ¿Es eso cierto? ¿Llevas un tutú polvoriento? ¿Qué le dices? Sí.
Así que llévase tu polvoriento. Entendido. Guiño, guiño. Que tengas un buen día. Clic. Igual tendría que haberle engañado, porque claro, él está de parte de lo otro, de la cosa esta, de Undine. Hace mucho tiempo, los monstruos susurraban sus deseos a las estrellas del cielo. Si lo deseabas de todo corazón, tus deseos podían llegar a hacerse realidad. Pero ahora, todo lo que tenemos son estas piedras titilantes en el techo. Sala de los deseos. Miles de personas deseando juntas no pueden equivocarse. El rey lo probará. Vamos, hermanita, pide un deseo. Joshua aparece. Actuar. Voy a limpiar. A tocar. Estoy de tu mano. Joshua se aparta de ella. ¡Ah! ¡Oh! Me dio. ¡No! ¡Oh, Dios mío! Me ha hecho daño, ¿eh? Joshua busca algo de buena y limpia diversión. Limpiar. Le pide a Joshua que te limpie. Brinca de emoción. ¡Lo verde está limpio! ¡Oh, Dios mío! Vale. Joshua enjuaga una pizza. Joshua sigue limpiando. Lo verde está limpio. Vale. Oh, Dios mío. Me lo comí. Ah, Dios mío. Es amigo de esa avecita. Tocar. Le da a Joshua una palmada amigable. ¡Fresquita! Vale, de tirarme, perfecto. Huele a detergente. Tocar. Le da a Joshua una palmada amigable. Fresquita otra vez. Madre mía. Joshua es amigo de esa avecita. ¿Pero qué avecita? Chiste. Cuenta un chiste sobre un niño que come un pastel con sus manos. Los poderes de Joshua fueron neutralizados. ¡No! ¡El chiste es muy sucio! ¡Oh, Dios mío! Joshua es amigo de esa avecita. Ah, bueno, espérate que está quizás el nombre amarillo ya. Perdonar. Has ganado, consigue 0 y 25 de oro. Deseo que mi hermana y yo podamos ver las estrellas reales algún día. ¿Miras por el telescopio? Sí. Vale. Mira la pared. Mira la pared. ¿Cómo que mire la pared? Ah, parece que mi horóscopo es el mismo que la semana pasada. Pero, ¿cómo que mire la pared? ¿Qué me cuentas? A ver. Supongo que habrá que venir para acá, digo yo. Ah, esta pared. Vale, vale, vale. Escritos antiguos cubren las paredes. Solo puede descifrar unas palabras. La guerra de los humanos y los monstruos. ¿Por qué atacaron los humanos? Ciertamente parecía que no tenían nada que temer. Los humanos son muy fuertes. Tomaría el alma de casi cada monstruo. Solo para igualar el poder de un alma humana. Pero los humanos tienen una debilidad. Irónicamente, es la fuerza de su alma. Su poder le permite persistir fuera del cuerpo humano, incluso tras la muerte. Si un monstruo derrota a un humano, este puede tomar su alma. Un monstruo con alma humana, una horrible bestia de poder inimaginable. Es una ilustración de una extraña criatura. Hay algo muy inquietante sobre este dibujo. Antes de nada, voy a mirar por aquí porque hay un camino. Un puente, vale, está roto el puente, no hay nada que hacer. Pues vamos por aquí entonces. Se mueve solo. Y llegamos al otro lado, pero lo descubriremos qué es lo que hay en el próximo capítulo, porque ya lo voy a dejar por aquí. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado un montón este vídeo. Si puedes pulsar like y favoritos y nos vemos mañana en el siguiente capítulo de Undertale en español. ¡Hasta luego! ¡Bye!